Guzmán la pelea, la tiene Kevin Sancho. Ataca la liga, viene Guzmán. Intentando que la pelota vaya a la misma velocidad que él. Se apoya en McDonald, marca Heiner Mora, quitaba, pero McDonald recupera. Viene Jonathan entre dos y luego el pie arriba. Vendrá Roja, se va a ir expulsado. Roja, Roja para McDonald. Así reacciona el macho. Mientras que ruge el Saprissa, celebrando la roja para McDonald de un duelo, de un roce, de una calentura que viene desde el juego anterior entre Gabriel Padilla y Jonathan McDonald. Así es, Cristian reacciona bastante molesto. Oscar Ramírez ante la imagen saca el gol delantero de Liga Deportiva Alajuelense. Y Oscar y el banquillo pues tendrán que hacer las modificaciones correspondientes. Baja sensible para Alajuelense en 13 minutos. Un hombre de lucha, Minor, un hombre para el choque en la condición en la que está el campo. Su equipo a los 13 minutos pierde a un jugador determinante que ha sido, Cristian, parte de la personalidad de McDonald, de no administrar su temperamento, de no regularse en partidos esenciales. Le ha pasado frente al Toluca, le ocurre ahora frente al Deportivo Saprissa. Y podemos introducir el comentario Colby. A partir de este momento queda por verse aquí él aludiendo situaciones con Russell. Lo cierto es que el árbitro ya tomó la decisión. La liga tendrá que recogerse con solamente un hombre en punta. En condiciones de que de por sí donde el partido ya es atípico, la circulación de la pelota, las dificultades. McDonald ahí con el repudio del público, mayoritariamente saprissista, mientras que se traslada afuera con el respaldo de sus compañeros. Y Oscar Ramírez y la bronca que tiene por esta situación que se ha presentado. Aún está McDonald lentamente abandonando el estadio Ricardo Saprissa. Aquí lo ven ustedes en la pantalla Teletica, Minor, Felipe y Tau. Tantas veces se enfrentaron en la cancha. Hoy desde el banquillo, Ariel se ve en el centro, peligro, frente al arco, le quedó Palma, iba a tirar, media falta, el árbitro dice no. Y sale Adolfo Machado cuando llegó a la liga, en la primera oportunidad de peligro, frente al arco de Dani Carvajal. En saque lateral a favor del Saprissa, aquí está la acción. Ahí pedía el penal Elías Palma. Aquí está de nuevo la acción, vendrá Ramón Luis Méndez al medio tiempo. Y Ramírez que reclamaba el penal. Viene con la pelota Manfred Russell para Yeltsin, que devolvía otro balón que estaba en la cancha. De nuevo Manfred Russell. Ataca Saprissa. Servicio abierto en punta izquierda. La devolución de Daniel. Heiner Mora, el centro, Arau de cabeza. Llegó el primero de la final, Saprissa 1, la Liga 0, Berardo. Abre la puerta el Saprissa en esa jugada por la izquierda. De lo poco que hemos visto elaborado a lo largo del partido, buen centro de Heiner. Varios hombres del Saprissa para ir a recibir. Araos que anticipa a los zagueros. Observen todo el panorama de la jugada. Aquí en la pantalla Teletica, ahí viene Araos, salto impecable para llegar de cabeza, imponerse sobre los zagueros, derrotar el esfuerzo de Pemberton y poner adelante al Saprissa 1-0 cuando la lluvia se volvía a presentar fuerte aquí en el estadio Ricardo Saprissa, Luis Enrique. Cuarto gol para Hansel Arauz en la temporada, primero en clásicos, y vaya anotación, podría ser determinante en el desenlace de esta historia. Gol 49 a favor del Deportivo Saprissa en contra de Liga Deportiva Alajuelense, es el gol 24 en el verano 2014. En medio del aguacero, Saprissa 1, la Liga 0.